Buenas tardes, amigos de los tiempos. En este momento se realiza el acto de presentación del hot dog más grande del municipio de Colcapiroa. Escuchemos palabras del alcalde de este municipio. Buenas tardes. Queremos también saludar acá a la empresa que está haciendo posible, el señor Fernando, de la ciudad de Indiana. Buenas tardes. Creo que es una iniciativa muy buena que estamos haciendo aquí en Colcapiroa para poder compartir en todo lo que somos colcapiroanos. De igual manera, dar las buenas tardes a nuestro comandante, nuestra EPI, Omer Mérida, nuestras buenas tardes, a todos los secretarios y directores que nos acompañan, a todos los amigos de la banda, funcionarios y población general que estamos acá presentes. Decirles que es una época primeramente de poder regocijarnos y compartir entre nosotros un momento y un espacio de poder de reflexión para poder experimentarnos y poder ver para más allá que nos toca y que nos viene a hacer. Es decir, que en esta etapa estamos en un objetivo de poder compartir un hot dog más grande que Colcapiroa, y cada año estamos haciéndolo crecer más. Yo estimo, mi estimado Fernando, que al año tal vez vamos a tener un reto mayor para hacer crecer algo más, podamos hacer crecer esta actividad que ha nacido el año pasado para poder hacerla que pueda ser de más alcance, podamos compartir entre todos los colcapiroanos. Quiero terminar simplemente mi introducción pidiendo siempre a Dios, la Virgen, el Señor, que domine y que cuide sus familias. Muchas gracias. De esta forma, la alcaldía de Colcapiroa presenta el hot dog más grande de este municipio en el marco también de la noche de San Juan, que se celebra el día de hoy. Por favor, y escuchamos en diferentes partes del mundo. Sabore, también nuestro comandante. Esta actividad también es apoyada por San Lorenzo, fiambres embutidos del municipio para lograr este objetivo del municipio que informaban el año pasado. Empezó con un hot dog de aproximadamente 20 a 30 metros de largo y ahora se superan los 100 metros. Vamos a pedir la fórmula entonces al ingeniero Trujillo, ¿no? Que nos pase para hacer crecer, para que se vea más grande. Con más información retornaremos en minutos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. De Capinona. Todavía si alguien por ahí desea participar, regístrense. El que se sirve más chorizos o más hot dog se va a llevar el primer premio. El premio de sorpresa que nos ha preparado el ingeniero